preocupamos por el futuro con una ansiedad sin precedentes. Sabemos que nuestros lagos agonizan, que nuestros ríos se están ensuciando, que nuestra atmósfera se está tornando cada vez más contaminada y vivimos bajo la inminente amenaza de un holocausto nuclear. Somos conscientes de que existe una opresiva pobreza en medio de la opulencia. Vemos deteriorarse nuestras, en otro tiempo, grandes ciudades. Nos sentimos amenazados como miembros de la especie humana, porque comprendemos que los problemas de la guerra, la población y el medio ambiente no se detienen en nuestras fronteras nacionales. El planeta se enfrenta al desastre. Nuestra preocupación está justificada. Ha llegado el momento de hacer algo para resolver el problema. Si no tardamos en poner manos a la obra, es razonable que podamos lograrlo. Durante el periodo en que se gestaban estos problemas, estábamos convencidos de que la tecnología cada vez más perfecta y el aumento del Producto Nacional Bruto resolverían nuestros problemas y nos llevarían a la consecución de un mundo de paz y prosperidad. Si bien no podíamos estar seguros de las intenciones de Dios, siempre podíamos estar seguros de la ciencia. A todos nos gustaría encontrar soluciones sencillas a las complejidades de las amenazas que se ciernen sobre la supervivencia humana. Buscando esa sencillez, mentes ardientes pero irracionales caen presa del misticismo y de cualquier panacea que prometa una solución fácil. El 3 de noviembre de 1973, los Estados Unidos lanzaron el Marin 10. Viajó hasta Venus y luego se situó en órbita en torno a Mercurio. Su comportamiento fue espléndido y envió a la Tierra fotografías tomadas durante su vuelo de 1.600 millones de kilómetros. El Marin 10 exigió años de estudios, pero los estudios sociales y el prever la escasez de energía y de alimentos antes de que se produzcan no han sido funciones de los gobiernos y algunos los consideran ligeramente siniestros. La mayoría de nosotros poseemos una gran habilidad para autoexculparnos y un talento enorme para desplazar las culpas hacia los demás. Cierto que la responsabilidad está ampliamente repartida. Hay personas faltas de honradez que, en su propio beneficio, incurren en corrupción a todos los niveles de la sociedad. Hay quienes engañan y mienten a los consumidores y se entregan a toda clase de prácticas dudosas. Hay extremistas de derecha y de izquierda que se comportan como si el odio y la violencia hubieran de preparar el camino para un futuro mejor. Hay personas dotadas de poder e influencia que podrían producir un cambio constructivo de nuestras instituciones, pero que protegen sus propios intereses y se desentienden del futuro de la humanidad. Está la mayoría de los ciudadanos que no se inquietan por la inminente crisis, siempre que se les suministren los bienes de consumo esenciales y algunos lujos. La apatía puede ser más perjudicial aún que la antipatía para la condición humana. Son reacios a poner en peligro su comodidad en áreas del bien común de la humanidad. Prefieren poner en peligro a la humanidad. Pese a los sentimientos generalizados de egoísmo y autosatisfacción, se advierten esperanzadores signos de que estamos entrando en un nuevo periodo de conciencia, caracterizada por un respeto más profundo al mundo natural. Esto incluye el reconocimiento de que nuestro destino como individuos es inseparable de nuestro destino como especie y del futuro de otras formas de vida establecidas en este planeta. Este libro presenta lo que trata de ser un estudio juicioso de los medios necesarios para conseguir la supervivencia de la humanidad, al tiempo que se insiste en la conservación de sus mejores logros. Parece mucho pedir, pero debemos pedir lo máximo si no queremos correr el riesgo de quedarnos sin nada. El plan de Peter contempla una trilogía que comenzó con El principio de Peter, explicación de cómo los individuos ascienden hasta sus respectivos niveles de incompetencia. Un segundo volumen, Las fórmulas de Peter, mostró cómo podían los individuos eludir sus niveles de incompetencia.
Este volumen final, El plan de Peter, explica diversos medios con los cuales podemos proteger a nuestro planeta, mientras la civilización avanza confiadamente hacia nuevos logros, con el fin de asegurar el futuro de la especie humana. Este libro se presenta dividido en tres partes. La proliferación de Peter muestra dónde nos encontramos hoy y cómo el mañana podría ser el del día del juicio final, o un nuevo día. El planeta de Peter presenta una visión de cómo podría ser el mundo si lográsemos utilizar, aunque solo fuera, una fracción de nuestras potencialidades morales, mentales y tecnológicas para asegurar nuestra supervivencia en una situación de bienestar. El programa de Peter presenta estrategias prácticas destinadas a crear la clase de mundo necesaria para realizar el potencial óptimo del hombre en una sociedad capaz de continua renovación. En las cosas que son puramente sociales, podemos ser tan diferentes y separados como los dedos, pero hemos de ser uno solo como la mano en todas las cosas esenciales para el progreso mutuo. Circularán carruajes sin caballos, y los accidentes llenarán el mundo de dolor. Volarán por el mundo las ideas en un abrir y cerrar de ojos. M. Shipton, 1488-1561. Primera parte, la proliferación de Peter. Capítulo primero, peligro. ¿Hacia qué punto final se dirige la sociedad con su progreso industrial? Cuando el progreso cese, ¿a qué condición podemos esperar que habrá dejado a la humanidad? John Stuart Mill, 1857. Qué maravilla encontrar a una familia de peruanos aquí, con este tan hermoso stand de la lavanda. ¿Cómo te llamas, hermanita? Susana. Susana, te felicito. Me da mucha alegría, mucho gusto ver a una peruana compatriota aquí sacando adelante este país con cosas tan hermosísimas, deliciosas, bellísimas. ¿Hace cuánto tiempo estás con este negocio? Ya tenemos. Mira tú. ¿De dónde es usted, hermana? Yo también, pues, soy de Perú. De Chorrillos. De Chorrillos. ¿Usted también? Soy su hermana. Soy su hermana. Qué maravilla. Ahí en Chorrillos está Ricardo Belmo. Ahí vive, pues. ¿Sí? Sí. Todavía existe el señor y se va a bañarse a la playa todos los días. Estará todo viejo ya. Pero se mantiene fuerte. Más de 80 años. Sí.